suscribirse, a comentar, dar like. Bueno, pues se veo con abriendo bolsitas con Laurita. Y esta bolsita que me costó $1.99. Esto fue en la tienda Thrift City. Vienen un montón de plumas en este, plumas y lápices y así. Así que bueno, pues vamos a estarlo abriendo y vamos a ver exactamente qué viene. Como les digo, vienen lápices, vienen plumas, pero se ve que vienen de diferentes marcas y todo. Entonces, bueno, vamos a ver si sale algo padre. Y bueno, esta no la puedo abrir. Viene bien retacada. Ahí está. Y yo creo que voy a poner mi teléfono aquí nada más para que no se me resbalen las cosas, porque luego se me van. Bueno, la primera que viene es esto, que viene siendo un glue stick, que es un pues pegamento. Vienen plumas de gel. Es como blanca. Tiene esta en azul. Ay, vean, viene un lápiz Prismacolor. ¡Qué padre! Mis favoritos los voy a ir poniendo por ahí. Viene un lápiz así de Revolution, dice. Vienen lápices de Crayola y son de esos que traen para borrar, traen borrador. Viene una pluma de estas. Vienen varios de estos que son de Papermate. Viene un vienen varios de esos. Estoy viendo que vienen varios plumas de gel. Viene esto, vienen más de estos. Viene un Ticonderoga. Viene este que dice Tropic Colors. Así escribo bonito. Eco Grip de Faber-Castell. Ah, viene un lápiz de Faber-Castell, vean eso. Esos lápices son buenísimos. Viene este. Vienen varios de estos. Viene uno de Crayola y vienen más plumas de gel. Estos, vean, ¿está en plateado? No, esa de plateado no funciona. Vean este, es Jumbo y es de como Catalinas. Viene este de la princesa Sofía. Viene uno, está muy bonito, es un color neón. Vienen varios de estos. Les digo que vienen muchos de gel. Algunas creo que estoy viendo que no funcionan. Pero sí vienen como que algunas de gel. Voy a estarlas separando mejor para que no revolver. Claro, simplemente voy a separarlas para luego ya calarlas después. Porque si no, no vamos a terminar. Nunca. Ahí está, voy a separar los lápices de las plumas de gel. ¿Sí? Más o menos irlas separando. Viene otra de estas de Pentel. A esta sí funciona. Vienen plumas de gel, vienen más lápices. Ay, vean, viene otro de Faber-Castell. Ay, esta funciona súper bien, vean. Y esta es la marca esta de Faber-Castell. ¿Es este? Estos están padrísimos. Vienen más lápices. Viene esta. Estas plumas me gustan mucho. Viene esta. Vienen más de estos, así como de lápices. Viene este tricolor. Ah, ese está muy bonito. Este es así como color peach. Venía otro de estos y ya se me perdió. A ver, vean estos. Estos creo que nunca los he visto. Son de Big Tropic Colors. Vamos a ponerlos acá para separarlos, para calar bien. Viene este otro, que es como el otro que nos salió ahorita, de Catarinas. Estos son leoncitos. Vienen estas, otra de estas, otra de estos. ¿Qué es esto? Ah, este es un Ah, vean, este qué bonito escribe. Este es un highlighter. Eso me encantó. Este también es de Faber-Castell. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es? No sé. O creo que es un blender. Dice mágica, pero no. Vienen un montón de lápices o de plumas estas, como les digo, de las de gel. Viene un clip de plástico. Viene otra de estas. Viene más lápices mecánicos y más lápices así de diferentes de colores. Y vean, este es de las princesas Sofía, están bien grandes y están padrísimos. Son súper gruesos, esos me gustan. Ok, vienen más plumas, más lápices. Vamos a ver si encontramos algo más padre. Ah, vean este que dice Evolution. Estos son también de Bic. Voy a ver aquí con ese. Vienen más de estos, vean, viene un morado y un verde. Viene otro Prismacolor. Qué padre, vienen dos.
Y pues vienen estas plumas. De estas viene Ticonderoga, plumas de gel, viene otro de estos. Y otro de estas. Estos me gusta cómo escriben estas plumas de Peppermint. Este dice Roll Ball. Esto también escribe muy bonito, escribe en verde. Viene otro clip, es como tipo de como de horquilla. Y vean qué padre, vienen unos de estos glue sticks. Estos ya saben que los uso muchísimo, esos me gustan mucho. Vienen más plumas y más, este es otro de estos. Más plumas de gel y más colores. Viene otro de Faber-Castell. ¡Qué padre! Viene otro de Faber-Castell. Por rosa, ¿verdad? Ah, este también es de Faber-Castell. ¿Esta qué es? Es un... ¡Ah! Es un lápiz mecánico. Ahorita lo calamos. Vienen más este está muy bonito. Vean, trae como brillo acá. Vienen más colores. Viene otro clip. Vienen estos. Otro highlighter. Y este... Creo que no trae las puntillas. Necesito ponerle, pero ese es .5 y es de Faber-Castell. Necesito ponerle puntillas, pero está padrísimo. Vean, es de la marca esta de Faber-Castell. Es una muy buena marca en cuanto a artículos para arte. Y bueno, vienen otras plumas. Esta es de brillo. A ver, vamos a ver esta. ¿Qué haces? Ah, esta está como que se salta. Viene una brochita. Dice Delta 4. Y estos. Y bueno, viene otro highlighter de Bic. Ay, ese está bien padre. Vean, funciona súper bien. Ese me encantó. Ok, so eso fue lo que nos salió. Ay, esta que se me había ido por acá. Eso también es que muy padre. Pero sí, eso fue lo que nos salió en esta bolsita. En esta ocasión, vean, definitivamente estas cosas de acá fueron mis favoritas. Me encantaron los clips, pero me encantaron estas plumas de Faber-Castell. Vienen varias, me salieron dos de Prismacolor, dos lápices de Prismacolor, de esos de Ebony. Me salieron dos marcadores de estos, tipo plumas de Faber-Castell. Y me salió el lápiz mecánico de Faber-Castell. Y este me encantó, este también era de Faber-Castell, no, este, sí. Este también era de Faber-Castell, Grip 2001. Y este me encantó. Creo que mi favorito en esta ocasión es este, aunque me encantaron todas estas cosas. Sí, definitivamente, este me encantó. Eso está bien padre, escribe súper bien, vean eso. Y ya saben que me encantan los highlighters. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito.